es una realidad de que lo que nosotros estamos peleando también para que nos mantengan los cupos que se verdaderamente se necesitan. Como decía la compañera anteriormente, si bien en la provincia de Buenos Aires, la primera sesión electoral que tiene muchos distritos, esta es parte de la primera sesión electoral, porque tenemos pensado hacerlo en tres oportunidades distintas de la primera sesión electoral. Y creo que cuando nosotros tuvimos la idea de crear, de juntarnos, era porque los consejos escolares estaban muy castigados. Y desde que vino Mario Porto a la primera gestión, ahí tuvimos un poco de aire y fuimos reconquistando muchas cosas. Y bueno, llegamos en el anhelo que teníamos de poder sacar la resolución por decreto lo del SAE, que es el servicio alimentario. Entonces, de ahí, para que nos den los cupos que se necesitan, para que se le dé bien de comer a los chicos como peronistas que somos, que los chicos coman bien. Entonces, si la nación está pagando 41 pesos, ¿por qué la provincia está pagando 12 pesos con 60? Creo que los chicos son todos iguales y somos todos de la misma característica que tienen ellos, la tenemos nosotros. Nosotros todavía sufrimos más porque tenemos más necesidades que nación. Entonces, eso fue una de las necesidades que teníamos puntualmente. Y creo que ha llegado la buena noticia que la semana pasada hemos presentado, como dijo Roberto, para que se nos haga, que salga por decreto la resolución que tiene el servicio alimentario. Porque mañana vino un loco y te saca la resolución esa, la hace un costado y los chicos se quedan sin comer. Por decreto y por ley no lo van a poder hacer. Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo la agenda educativa, institucional y escolar que estamos llevando a cabo, y también con una orgánica política. Nosotros, es una organización política la nuestra, nuclea a los distritos y a los consejos escolares del Justicialista del Frente para la Victoria. Vamos a trabajar sobre una agenda de trabajo que es, bueno, profundizar el tema de la ley que se presentó del servicio alimentario escolar. Hay una ley presentada sobre infraestructura escolar que también la ha presentado el diputado Di Marzio, y nosotros estamos tratando de incluir algunas modificaciones, que los cuales los vamos a trabajar acá con los compañeros en forma conjunta. Y además de eso, estamos trabajando sobre una resolución que es la 2066, relacionada al personal auxiliar de las escuelas, que todavía no se ha aplicado, y con el tema que tenemos inconvenientes con la designación de suplentes de suplentes, y entre esas otras cosas, las temáticas que vayan surgiendo de los problemas de los distintos distritos, como para llevarlo al organismo central y buscarle solución. Y fuera de lo que es inherente a lo institucional de los consejos escolares, lo que trabajamos fuertemente en la parte política, en trabajar con los compañeros de las distintas secciones electorales, lo que estamos pregonando fuertemente, lo hicimos la semana pasada en la sede del Partido Justicialista Nacional, donde estuvimos acompañados por el presidente Gioja, por el vicepresidente Daniel Scioli, por Juan José Muzzi, por legisladores. Hicimos un encuentro muy grande conjuntamente con los veteranos de Malvinas de la provincia de Buenos Aires, que también armaron y conformaron una agrupación política peronista. Es de trabajar y bregar por la unidad del peronismo para que en el 2017 podamos volver a ganar las elecciones, en el 19 recuperar nuevamente la nación, la provincia y las intendencias que se perdieron, porque entendemos que el pueblo nos está pidiendo que nos unamos. Hoy están los distritos de Hurlingham, Ituzaingó, Marcos Paz, Morón, Luján, 3 de febrero, Navarro, bueno, General Las Heras, que es la anfitriona. Yo represento a la tercera, soy Lanús, pero estamos acá presentes, y otros distritos que se están acercando, así que vamos a hacer alrededor de 15 distritos de la primera sección electoral presentes para trabajar sobre todas las temáticas inherentes a la función específica de los consejos escolares y en la parte política también. Quisiera aprovechar para agradecer que hayan elegido este lugar para venir a hacer esta reunión de la primera sección electoral. Quiero agradecerle a la comisión, quiero agradecer a todos los compañeros que se han acercado, agradecer también a César Rodríguez, que nos prestó este lugar para poder hacer esta reunión, y a los concejales
y a Carlitos especialmente, que también estuvo, viene acá a estar presente con nosotros.